If you want it, you can have it. If you need it. Hola, hola. Truth seekers. Ay, truth seekers. How's it going, truth seekers? Vamos primero a elevar la energía, a elevar la frecuencia, en a elevar la vibración. Ah, true seekers, true seekers. Ergo, orgasmo ahí mismo. Wow. Woo. Breathing. Hay que absorber ese prana, baby. Absorber el prana, carajo. Como dice el gran Ralph Smart. Se chamo hispana. Esos hermanos que, mira, Mark the Messenger. Todos esos panas allá afuera, mira. Muy, muy, muy agradecido de conocerlos. Ellos a mí no me conocen aún, pero por medio del universo, por medio de Dios mismo, nos unimos todos. Echándole pichón ahí. Va. Hoy lo que yo les puedo hablar es de que muchísimas cosas están pasando, bueno, como vienen diciendo, bueno. Y otro video por ahí que donde estamos, que hablamos de predicciones de predicciones fuertes. Estamos hablando de, oye, esta guerra espiritual, que eso está, sigue rondando, ¿verdad? Eso no es, que no es coba. Alvin la ardilla lo sabe, míralo por allá. Y bueno, sí, bueno, entonces, o sea, otra vaina que me gustaría hablar también es de cómo afrontar, ¿verdad? Los problemas así de la vida, que coye, uno sigue intentando y por más que sea, ¿no? La vaina es muy difícil, es muy complicado. ¿Qué tal? Que sientes que el mundo te está cayendo encima, cosas así, ¿verdad? El COVID está fuertísimo también, las plagas, la vaina. No puedo ni hablar mucho de eso. Bueno, sí, bueno. Como yo les vengo diciendo, eso no está nada fácil ahí, pues, porque, o sea, mayormente cuando uno está caído así, es ok, uno está siendo, uno espiritualmente está siendo atacado, pues. Y muchísima gente ni siquiera lo sabe, la verdad, Mucha gente está siendo atacada de vaina. Sobre todo la gente que está siguiendo a Dios, ¿verdad? Que le está echando pichón, que muchísima gente se está dando cuenta que está despertando, ¿verdad? Cuando las vainas lo dejan a uno abajo así, es porque eso quiere decir que uno se está acercando a Dios, ¿verdad? Uno se está dando cuenta de que, verga, las guerras espirituales son de verdad, los demonios, los ángeles, todo está presente. Entonces son vainas que, esas son vainas que uno tiene que afrontar, pues, de una forma u otra. Si uno se pone a ignorar esas vainas, o sea, las cosas van a seguir pasando. No importa que lo que pase, ¿no? ¿Entiendes? Y al que el demonio no lo está atacando, que no lo está atacando a los demonios, es porque no está siguiendo a Dios, ¿me entiendes? Así es sencillo. No está siguiendo a Dios, estás cómodo. Estás cómodo en lo que estás haciendo, la vaina, siguiendo puras noticias. Que si, trabajando tu 9 a 5 de la tarde. Y, o sea, si estás cómodo, feliz. Bien por ti, ¿no? Pero
O sea, quiero que sepas eso. Esa vaina no es la verdad seguir a Jesús, seguir a Jesús, seguir a Dios, ni nada. Porque Dios mismo nos pone estas pruebas para uno decir, mira, coño, esto es de verdad, para que uno se dé cuenta de las cosas que están pasando de verdad, que para que uno pueda ver el mundo con los ojos que son. Y uno despierta, coño, uno hace su sacramento, uno hace su... Vea, uno sigue a Dios de forma tal que, o sea, Dios mismo, los ángeles, todos ven esa vaina, estamos siendo vistos, vea. Ya se van a poner a creer que Dios está, porque no lo ves, no quiere decir que no existe, mojón, oye. Ponte esto. Y sobre todo aquellas personas que por ejemplo, no sueñan los sueños, no ven cosas. Es rudo, pues, porque, o sea, en realidad estás en un mundo, por ejemplo, tienes a Morfeo enfrente y te ofrece la píldora roja, ¿verdad? Te dice, si te tomas esta píldora roja, vas a estar en un mundo de fantasía, pero yo te voy a ayudar. Y el otro, la otra píldora azul dice, bueno, despiertas de este sueño y pretendes que nada ha pasado y vas a estar tú solo. ¿Qué harías tú? ¿Verdad? Y no digo esta vaina así por coba, pues, porque, o sea, yo me tomé mi píldora roja, ¿verdad? Y nada fácil, estoy siendo guiado y todo, ¿entiendes? La vida me cambió completamente. Pero, o sea, inclusive la píldora roja es diferente, es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora de la película de Matrix. Pero la píldora roja viene siendo otra vaina rechísima. Por lo menos en mi caso, fue querer saber la verdad de las cosas. Y bueno, poco a poco, mira, todo fue asomándose la vaina. ¿Verdad? O sea, no sé cómo descubrir esto. Pero es rudísimo. Yo después de que yo supe de la verdad de las cosas, qué verga, o sea, que la televisión te dice mentiras, que la radio te dice mentiras al oído, la televisión te dice mentiras a la visión. Eso es lo que dice televisión. Tell lies to your vision. ¿Ya? Y el mundo allá afuera, mira, se puede estar cayendo y toda la vaina, pero aquí uno relajado, porque al final de las cosas, la realidad mía, por ejemplo, es subjetiva, igual que la verdad tuya. ¿Qué digo? Igual que la realidad tuya, pues toda la realidad es subjetiva para cada quien y es diferente para todos. Y uno cuando abre el tercer ojo, uno se da cuenta de todas estas cosas. Uno dice, mira, verga, esto es fuerte. Aquí está mosca con eso, la vaina. Y uno, si uno aplica su master, su sabiduría en todo eso. O sea, puedes hasta editar tu realidad. ¿Verdad? Esto es fuerte. Como le vengo diciendo, el reto de la semana vegetariana, ¿verdad? Dejar de ver porno, dejar de fumar y esas cosas, fumar, tomar. Eso te da unos beneficios brutales, brutalísimos. Y sobre todo cuando
cuando uno sale de ese mundo, ¿no? Pues porque en realidad, pues, la única vaina que todo eso tiene en común, que el porno, la droga, el alcohol, todo eso lo que tiene en común es el simple hecho. Oh. Es el simple hecho de que todos ellos dan un placer momentáneo, ¿verdad? Y todo placer momentáneo, eso es, la verdad, no es nada. O sea, eso va y viene, después estás caído de nuevo, o sea, te arrepientes de lo que hiciste, la vaina. Y se siente así, pues es como todo, nos afecta, ¿verdad? Nos afecta como humanos. Y uno cae de nuevo en esa vaina, es como una adicción, pues una adicción. Sí, y como vengo diciendo, nada fácil. Vea, todo el mundo anda en ese. Bueno, entonces. Bueno, es como le vengo diciendo. Por eso es que el mundo está así cayéndose la vaina. Es porque, o sea, están muy enfocados en ese mundo materialista, el mundo de carne, ¿verdad? Los hijos de la carne. Y los hijos de la carne van a estar. ¿Dónde está reinado? Está reinado es por el cachudo, está reinado por el. ¿Me entiendes? Es maligno. Véanlo, no lo vean, créanlo, no lo crean. Ah, y la ardilla Alvin lo sabe. ¿Entiendes? Pero la liberación, el saber la verdad de las cosas, el abstenerse de todas estas adicciones materiales, nos libera. Nos libera y es una satisfacción que dura y dura. Y no solamente eso, porque está siguiendo a Dios. Uno se libera de eso. Se libera de toda negatividad, se libera de todo pecado, ¿verdad? Es como quien dice, te estás acercando al fuego de Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios, Él está rodeado de fuego, ¿verdad? Te estás acercando a ese fuego, mientras más cerca estás, más limpio de tus pecados estás. ¿Okay? No es ni que sea perfecto tampoco. Pero ojo, intentar de ser nuestro mejor ser, nuestra mejor persona, ¿me entiendes? O sea, siempre, siempre, siempre con todo ahí, dándole pichón ahí, pero, o sea, para que Dios de los ángeles ve esa vaina, Jesús está ahí. Si eres narcisista, si eres, oye, no quieres creer en nada, ¿verdad? No hay fe ahí, no hay amor. ¿Qué es lo que hay? Puro odio y eso, ¿verdad? Eso. Ahí Jesús te mira así, mira. En el juicio final, o sea, ¿qué les va a decir a ellos? A todos aquellos que están cómodos en la cama, qué sé yo, en el sofá, ¿verdad? No están viendo qué es lo que, no están pilas de los pecados, no están trabajando contra eso. ¿Qué le va a decir a Jesús en el juicio final? Bueno, no es final, pero sí es un juicio fuerte. Ahí puedes declarar tu evolución dependiendo del juicio que vayamos a plantar.
Y el karma, toda esa vaina existe. ¿Ves? Es fuerte eso. Ya, yo creo que hay algo aquí. ¿Qué verga es esa? ¿Qué verga es esa? Dice que 5 years imprisonment for... No sé qué vaina. No sé qué vaina es esa, te lo juro. Vaina loca. Parece un sello. Parece como un sello. No sé, de agua, de gas natural o algo así. Bueno, X, entonces. Como decía. Eso, mira. Está conectado con la naturaleza. Y eso, oye. Deja el egoísmo. ¿Verdad? Siempre compartir, dejar la codicia, coño. Es fuerte, ¿no? El demonio, el diablo como tal, él toma diferentes aspectos, diferentes caras. Se muestra con diferentes vestimentas, de cualquier color, la vaina, ¿me entiendes? Color de piel. El bicho es un shapeshifter, puede cambiar de forma y todo, ¿me entiendes? Entonces son vainas que lo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Que bueno, básicamente tú sabes que estás despierto, ¿verdad? Tienes el tercer ojo abierto, estás siguiendo a Dios bandera. Puedes esperar eso, ¿eh? Mucha gente, coño, vamos a ser atacados. Como yo en mi caso, yo también he sido atacado muchísimas veces. Y aún voy a continuar siendo atacado, ¿no? Pero nada me controla. Si yo estoy nada más con Dios, nada me va a vencer, nada. Y eso también está en la Biblia, ¿me entiendes? Todo aquel que está ahí con Dios, mira, Dios te mantiene con una mente, te mantiene quieto, con tu mente sana, te da paciencia, te da fuerza, ¿verdad? Que en comparación con la voz del demonio, lo que hace es desesperarte, te empuja para tu caída, te hace cometer tus errores, ¿verdad? No te deja pensar. Entonces, ahí está pendiente con eso, muy fuerte. Y también el peor, la lujuria, la vaina. Hay que estar mosca con eso, porque según los yogis, los grandes yogis, dicen que, bueno, también los dioses egipcios, ¿no? Bueno, y también qué dice la Biblia, que si te pones a gastar semen, a derramar semen, por ejemplo, entonces una gota de semen son 4 gotas de... O son 40 gotas de sangre, algo así, ¿va? Y yo, wow, aquí está mosca. Hay que estar mosca. Y eso, de paso, que esa es la energía central de nosotros, nuestro core como hombre. Para las mujeres son los ovarios, ¿verdad? Las mujeres, los ovarios, la vaina, y los hombres son es el semen, es el esperma. Entonces, esas son vainas que, mira. O sea, que uno está pila, porque o sea, esa vaina se derrama. La gente se muere, weón, por masturbarse excesivamente. Es arrecho. Y se han visto casos. Ay, qué otra vaina así. Bueno, o sea, ya tener la voluntad fuerte ahí. No hay nada mejor que estar libre, chamo. Que estar libre. Ser libre físicamente, mentalmente, espiritualmente. No hay nada mejor que eso. Hoy también deberías estar pendiente con ese Ouija board, ¿no? La Ouija, la vaina esa. La gente que juega Ouija, opa, mosca. Esa vaina abre puertas para... Abre puertas para seres malignos y tú no sabes ni con quién hablas, ¿va? ¿Entiendes? Yo tuve el caso así de una prima mía,
que resultó se fue poseída. Poseída por ese bicho. Por un bicho maligno que ella invocó y del Ouija, ¿verdad? No hay nada loca. Entonces, lo que digo es, bueno, está consciente de toda esa vaina, porque eso, esa vaina es verdad, ¿verdad? Esa vaina es verdad, entonces uno se mueve con respecto a eso, con sabiduría. Uno con sabiduría, esa es la mejor forma de defensa. Y muchísima gente está publicando libros acerca de esto, está relatando, hacen meeting, hacen reuniones en oficinas y vainas locas y ganan mucho dinero. Yo la verdad a mí no me importa, ganar un centavo o ganar $1,000,000, nada. Ya yo después de averiguar del valor de las cosas, yo ya ni pendiente de dinero, pues. Y solamente si me gustaría que me muestre un poquito de amor, ¿verdad? Dándole like a ese botón, dale un coñazo a ese like, ¿verdad? Para que demuestre ahí que te gusta la vaina, que si te está funcionando, que me puedes avisar también, pásame cualquier comentario abajo, dime de qué piensas, ¿verdad? Todas esas cosas. Yo te estoy FaceTiming, te estoy dando un FaceTime ahorita, te estoy contactando, ¿verdad? Para que sepas, mira, esto es lo que está pasando y bueno, vamos a estar pila, ¿verdad? Y siempre está activo con esa vaina, pues, porque al final de las cosas, mira, esa es la guerra espiritual, está ahí, es cierta, ¿no? Los hijos de Dios van a ser atacados por el cachúo. Y el cachúo, ¿qué es lo que hace? El cachúo lo que está es continuamente buscando de quién tumbar. Y no solamente eso. Cualquier loco así que se lleve consigo, no solamente va a ir para allá abajo, pero ese también está buscando a quién comerse, ¿verdad? El demonio como tal está buscando no solamente de tumbarte, ¿verdad? Como lo he dicho en otros sitios, sino también está intentando de debilitar la nación. Eso lo pueden ver en la Biblia también. En otro video que también hablé de eso. Entonces, bueno, nada fácil. Mira esa vaina. Nada fácil, la verdad. O sea, como le vengo diciendo, no. Uno siempre, bueno, estando ahí juntos, rezando la vaina. Cumplir sacramento, hacer sus cosas, ¿verdad? Uno sígale con la palabra de Dios, pues, como para tener una mejor vida en la siguiente vida. O, bueno, ya tener una mejor vida, qué sé yo, pues, porque, bueno, no solamente eso, porque cuando uno sigue la palabra de Dios, sigues a Jesús, uno muere en la cruz, en el mismo momento que sigue a Jesús, ¿verdad? Que uno dice, mira, yo te sigo, Jesús, ya yo estoy muerto en la cruz con Él. Estoy muerto en la cruz con Él. Yo lo acepto. Y resucité con Él, carajo. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que no solamente volví como Jesús, sino que seré inmortal como ellos. Porque el camino de ellos es el camino de la vida eterna. Entonces, esa vaina que está pila.
Esto que les estoy diciendo, eso es un trabajo que ustedes hacen por sí mismos, por ustedes mismos, ¿verdad? No, y no tienen que seguir mi palabra. O sea, esa vaina está en el espíritu, se siente en el corazón, ¿verdad? Y uno lo manifiesta. Uno lo manifiesta. Uno le echa pichón la vaina, ¿verdad? Uno con nada más decir esto, con nada más decir, decir las predicaciones, mostrar los videos así a otra gente, para que todo el mundo sepa, mira, ya ahí uno está haciendo algo fuerte, porque, o sea, al final uno está apoyando a Dios, uno está echándole pichón ahí, está siguiendo a Jesús, a Jesucristo, pues, ¿me entiendes? Eso no es juego, pues, al final, o sea... Mira, mira la hermosura, todo esto, el lago congelado, como les vengo diciendo, todo esto está congelado. Un momento, el guante está, vamos a ponerme un guante porque está como frío. Guantecillo. True seekers. Ay, coño. Bueno, como les vengo diciendo, y espero que. Y espero que la verdad puedan entender y puedan echarle pichón ahí. Bueno, al fin y al cabo, yo estoy cumpliendo con decirle las cosas, pues. Y tampoco la parte de ser agresivo, la ira, la vaina. Cuando uno está bravo con una persona, uno no actúa bien tampoco, ¿verdad? Uno más bien, cuando está enojado, cuando está enfadado, no estás haciendo otra cosa sino dañarte tú mismo, llenarte el corazón de veneno. Sepan eso, ¿ok? Si uno quiere, uno es hijo de Dios y vaina, y la furia, la verdad, es lo que hace que nuestro corazón se llene de veneno. Por eso es que la gente, mucha gente muere rápido, ¿verdad? No dura más. Ya vemos mucha gente ahorita, hoy en día, que no solamente mueren por exceso de grasa, exceso de comida que la gente come, sino también por la furia, el estrés, la ira que sienten adentro. Ante cosas que me imagino que ni valen la pena. Obviamente no valen la pena porque, o sea, siempre viene las cosas pasan es por algo. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando algo me hace enojar mucho, yo más bien, coye, les digo, o alguien me hace enojar, le digo, coye, mira, Que Dios los perdone, pues, porque no saben lo que hacen. O sea, así de sencillo. Un interés, una vaina. No, que me robaron. No, que están intentando hundirme. Toda la gente que me quiere hundir todavía no sabe. Aún no sabe que yo soy una semilla. Y una semilla va a crecer un árbol. Está creciendo ese árbol y echarle pichón. Una mata de mango, cargada de mango, hermosa, siempre le van a caer piedra. Es así, ese es el mismo ejemplo. ¿Verdad?
sea el mismo ejemplo en lo que pasa con la gente que es que es sagrada pues ante Dios. Lo sagrado. Y eso es de. Se ha visto así como que, mira. Porque esa vaina viene. Esa guerra espiritual es real. Como esta tormentica de nieve aquí. Mucha gente no lo puede ver, ¿no? Pero gracias a Dios, muchísima gente está despertando y está dándose cuenta de cómo son las cosas en verdad. Y hay que estar muy, muy pendiente de eso, pues. Porque no es nada fácil, la verdad. Yo por lo menos entiendo, pues, que cuando estamos siendo atacados, estamos abajo, nos sentimos que vamos a rendirnos o algo así. No, no. Ya ese es el momento que estás más cerca a Dios, ¿me entiendes? Ese es el momento que estás más cerca a Dios. ¿Y qué es lo que dice con Dios? Que bueno, que también lo dice en la Biblia, ¿no? No se caigan, pues, porque así estén débiles, que estén caídos. Ese es el momento en que Dios te ve como el hombre más fuerte, te ve como el más fuerte, ¿me entiendes? Siendo vulnerable, en realidad, es ser fuerte. Entonces, no hay que sentirse mal de ninguna forma. Pues porque, o sea, ya sabes por qué las cosas están pasando, pues. Es fuerte. Bueno, True Seekers. Está fuerte la cosa. Está haciendo como frito. Y sí, bueno, como les vengo diciendo, ahí uno ve cómo hace, pues, porque. Verga. Así el frío pegue, ¿no? Pero, en mi caso, yo no voy a parar porque sea frío. Y nada. Después uno creció la vaina, los hijos de uno crecen. Mi hija está creciendo. Y bueno, me pregunto, coño, papá, ¿qué hiciste por nuestra libertad, la vaina? Y bueno, ¿qué has hecho durante todo ese tiempo? Yo le digo, yo estuve luchando por tu libertad, por la de tu familia. Así ellos no lo reconocen. Es así. Ahí vamos, mundo así. Va a haber muchísima gente que ignora esas vainas. Pero, I mean, lo quieren ignorar o no, pero esa guerra espiritual va a seguir pasando. Y también hay cuerpos de honor. Y también hay los cuerpos para el deshonor. Que son los. Son los hijos del trigo y también los hijos de la cizaña, que eso lo tengo que hablar más tarde. Para que sepan, esto no está nada fácil. Yo voy a hacer un video el cual identifica a los hijos del trigo y los hijos de la cizaña, posiblemente más tarde. Ya, ¿no? Sí. Bueno, entonces como les vengo diciendo, True Seekers. Agarren ahí posibilidad. ¡Pam, pam! Positividad, coño. Buena energía. Buena vibración. Take that. Agarra ahí, coño. Bueno. Ok, True Seeker. Estamos hablando. Se me cuiden. Un placer nuevamente. Denle like. Suscríbanse si quieren para más. Muéstrenme amor. Muéstrenme que les gustan. Exprésense.
Aquí nadie es robot. Bueno, cuídense. Chao.